El gobierno del cambio es la edición extraordinaria de septiembre de 2022 en la revista El Congreso Siglo XXI. Viene con informaciones y análisis sobre la entrante administración del presidente Gustavo Petro Urrego y una sección especial de Afrocolombianidad del Pacífico y Negritudes. A todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza de Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior, que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado, se la han ganado, su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y del papel y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. El triunfo del pacto histórico ha generado las más amplias expectativas entre los colombianos. Y en esta edición presentaremos el perfil del presidente y de sus más inmediatos colaboradores en el gobierno que comenzó este 7 de agosto de 2022. En este trabajo periodístico explicaremos las estrategias del gobierno en sus principales propuestas: la paz, la protección del medio ambiente, la economía y los programas sociales. Es fundamental para restablecer las relaciones comerciales entre nuestros dos países la movilidad. Y la movilidad está centrada en los tres puentes, de manera que de forma peatonal y a través de vehículos bien de carga o particulares, no haya problema en el tránsito de un lado de la frontera hacia el otro. También las políticas públicas que se impulsarán en las regiones, en especial la zona del Pacífico colombiano, una de las prioridades de la nueva administración. El gobierno del cambio, la edición extraordinaria de septiembre de 2022. Contacte a nuestros periodistas y asesores comerciales. Revista El Congreso Siglo XXI. Imagen pluralista del Estado colombiano.